Ha sido un éxito esta campaña Ilumina tu Barrio con el espíritu de Navidad y particularmente felicitar a la Junta de Vecinos de la Ciudad Satélite, a Ivonne, su presidenta, a su directiva, saludar también a nuestra dueña de casa, ¿no es cierto?, Ivette, que obtiene este primer lugar de barrio, ¿no es cierto? La Ciudad Satélite, tenemos más de 50 casas iluminadas y teníamos una deuda pendiente que cubrir, digamos, así que este año hemos podido llegar con nuestro premio, destacar su trabajo y realmente felicitar a tu familia, a tu hijo, felicitar a todos los que hacen posible estos pequeños detalles dentro de la casa y fuera de la casa, lo que nos permite sacar la Navidad hacia la calle, hacia el barrio y que la familia pueda compartir en comunidad y generar un espacio de felicidad, de magia para los niños de la Ciudad Satélite. Estoy muy contenta realmente, ¿no es cierto?, porque los vecinos cada vez se han puesto mucho más y muy contenta también porque he visto, ¿no es cierto?, que ahora sí el alcalde también se pone con nosotros y al mismo tiempo ahora nos queda a nosotros con el resto de los vecinos que también tienen sus casas iluminadas. Pero feliz, ¿no es cierto?, porque a Ivette se le ha premiado en algo maravilloso. Son casas maravillosas las que hay y vamos a continuar con lo mismo. ¿Cómo acoge usted el llamado al alcalde de llevar la Navidad justamente desde el patio de las casas hacia afuera, compartirla con todos los vecinos? Es lo más lindo porque ahí están los niños. Ellos son lo importante, ellos los que salen a ver al viejito Pascuero y ellos esperan afuera de mi casa, esperan al viejito Pascuero, se entretienen y la carita de ellos no tiene precio. Para mí no tiene precio.